Muy buenas, te traemos las novedades del mundo empresarial. La empresa Inverfin continúa con su promoción por el Día de la Madre y el Día del Padre. En esta ocasión realizará 3 sorteos y entregará más de 250 increíbles premios a sus clientes fieles y también a los nuevos. Los participantes podrán ser beneficiados con la triple chance de ganar. Hoy estamos lanzando esta promoción que la llamamos Mamá y Papá Valen por 3. Y decimos Valen por 3 por 2 motivos. Uno de ellos, que creemos que todos tenemos distintos tipos de mamá y papá. Y tratamos de aglutinar los 3 más comunes, que son la mamá chef y el papá chef, la mamá y el papá deportista y la mamá y el papá viajero. Y cada uno tiene su estilo o su premio diferente, o para cada uno hay un premio, mejor dicho. Y también lo llamamos Valen por 3 porque le estamos dando triple chance de que puedan participar y ganarse premios en Inverfin. Es la siguiente: por la compra de un producto, ya, o por cada producto recibe un cupón, por cada 500.000 guaraníes va acumulando otro cupón, y por las compras de las marcas Taiga, Fama, Sky, Beko, Good Weather y nuestros muebles duplican estos cupones. Uno, cuando realiza su compra, puede elegir el premio que quiere ganar para mamá y el premio que quiere ganar para papá. Esta promo está vigente desde hoy martes 16 hasta el 30 de junio, en donde uno puede acumular en todo este tiempo sus cupones y puede ir eligiendo. El 1 de julio vamos a realizar todos los sorteos juntos. ¿Y por qué digo todos los sorteos? Porque ahí es donde vamos a tener la triple chance. Sorteo, 250 premios sorpresas donde participan absolutamente todos los clientes. El segundo sorteo, el premio para cada tipo de mamá. En el caso de la mamá chef, es el equipamiento completo de una cocina. Papá chef es el equipamiento completo de un quincho. En el caso tanto de mamá deportista como papá deportista, es un gimnasio completo en casa con un voucher de compra de 2 millones de guaraníes para indumentaria deportiva para cada uno, tanto para mamá como para papá. En caso de tanto mamá y papá viajeros, para que puedan salir, disfrutar y pasearse en familia, para cada uno hay un Volkswagen Golf 0 kilómetro.
Así que el segundo sorteo es para el premio que vos elegiste para mamá y el tercer sorteo es para el premio que vos elegiste para papá. Es por eso que hablamos la triple chance. 250 premios participan todos. En el premio mamá participás por el premio que vos elegiste y en el premio papá por el premio que vos elegiste. Ahí es donde estamos dando la triple chance y donde también le damos mayores oportunidades a nuestros clientes a que puedan llevarse un premio. Y somos la única tal vez que estamos ofreciendo esta triple chance hoy en día. La promoción incluye las compras realizadas en los meses de abril, mayo y junio. El sorteo está previsto para el próximo 1 de julio. La promoción comienza el martes 16 de abril y culmina el 30 de junio y se sortea el 1 de julio. Así que ya simplemente queda invitarle a todos nuestros clientes que se acerquen. Desde hoy ya pueden comprar y acumular cupones hasta el 30 de junio. Y qué mejor que venir a comprar el regalo de mamá y de papá aquí y a su vez tener la chance de ganarte tres veces o en tres oportunidades premio. Porque uno puede ganarse en las tres oportunidades premio, no solamente en una, sino que en las tres uno puede tener chance de ganarse premio. Así que pueden acercarse en más de nuestros 115 locales a nivel nacional. También pueden visitarnos en nuestras redes sociales, www.inverfin.com.pi o nuestro call center 288-3000. Tenemos compra mínima, por cada producto ya es un cupón, por cada 500.000 guaraníes otro cupón y por compra de nuestras marcas Taiga, Fama, Sky, Beko, Good Weather y los muebles tienen duplicación de cupones, así que puede ser desde una planchita de pelo o un producto pequeño, ese producto ya te da un cupón. Soluciones confiables, rápidas y fáciles propone Familiar Seguros, que nace con el respaldo de Familiar, una empresa con 50 años de trayectoria en el mercado local. Hoy Familiar Seguros abre sus puertas al público. En el mes de marzo hemos obtenido la autorización de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay para operar como compañía de seguros. ¿Qué implica esto? Implica tener la estructura, tener la solvencia y tener la idoneidad para comercializar productos de seguro. Con mucha satisfacción anunciamos este inicio de actividades. Con respecto a lo que dijo César, hoy abrimos puertas acá en este local, ¿no? Y más adelante está previsto una expansión, estar en todo el país, la idea es llegar a todo el país y empezar un poco por cinco lugares más, cabeceras departamental. En cuanto a productos, podemos comentar que lleva estrecha relación con lo que es el crédito. Van a ser productos de micro seguros ligados al microcrédito, que serían de vida, de cancelación de deuda, de hospitalización y desempleo. Así que con eso iniciamos. Tenemos una hoja de ruta, tenemos unas etapas que hoy día hay un equipo trabajando en la incorporación de más productos al portafolio. Etapa, pero el comienzo de otra etapa, el final de un proceso de diversificación que el Banco Familiar ha ido encarando ya desde hace bastante.
bastante tiempo. Como dijo César, de una casa de crédito se transformó en financiera, de una financiera en un banco, de un banco de pocos productos se transformó en un banco con muchos productos, ¿verdad? Y hoy el banco familiar está apostando a ampliar aún más su gama de servicios con la apertura de la compañía de seguro. La compañía de seguro es propiedad del banco familiar. El banco familiar es el accionista de la compañía de seguro. Es importante resaltar de que la exigencia legal del Banco Central es de aproximadamente 3.000 millones de guaraníes de capital. Sin embargo, el directorio del banco consideró ya conveniente comenzar con un capital más importante. El capital inicial está en 10.000 millones de guaraníes, o sea, tres veces más que el capital exigido prácticamente por ley. Y eso ya demuestra de alguna manera lo que queremos proyectar de la compañía de seguro. Una compañía de seguro importante, una compañía de seguro grande, una compañía de seguro que atienda a todos los públicos del Paraguay, ¿verdad? Como dijo César, Paraguay ha crecido muchísimo en los últimos años. Se ha urbanizado mucho, la gente migró del campo a la ciudad, la clase media creció muchísimo. Tenemos un Paraguay muy diferente de lo que era Paraguay hace unos 10, 15 o 20 años atrás. Y un Paraguay como el que tenemos hoy necesita de un banco nacional fuerte, un banco nacional sólido. Y sobre todo, también teniendo en cuenta lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, de un banco nacional con valores, con principios, con ética, ¿verdad? Entonces, la creación de esta compañía de seguro apunta a ese proceso de diversificación. Realmente hoy es un día feliz para el grupo. Como habíamos mencionado, el Familiar Seguros nace bajo el paraguas de Banco Familiar, del Grupo Familiar. Hoy día contamos con la autorización para operar del Banco Central de Paraguay y a partir de ahora lo que sí es sumar los productos al portafolio. La idea es trabajar mucho en lo que es los microseguros, dar acceso a esa gente que hoy no tiene la posibilidad de adquirir un seguro a través de lo que es el esquema que lo conoce muy bien del Banco Familiar, de los microcréditos. En este caso serían los microseguros en lo que es la rama de seguro. Hoy día nuestros productos con los que estamos iniciando tienen estrecha relación a lo que es el crédito. O sea, hoy día nace con la toma de un crédito en Banco Familiar. El producto de seguros. Más adelante nosotros estaremos comunicando ya las inclusiones de más productos a este portafolio. Asimismo, hoy iniciamos acá en este local, San Martín 1245, así que ya conocen, realmente un local, se hizo el esfuerzo correspondiente para dar la bienvenida a todos los clientes. Y sí, la idea es ir creciendo en todo el país, abarcar territorio. Los próximos meses estaremos anunciando la apertura ya de oficinas en 5 localidades del país. Así que eso sería el próximo objetivo. Así es, en el mes de marzo la Superintendencia del Seguro del Banco Central se expidió con respecto a Familiar Seguros, dio la autorización, la licencia que otorga para comercializar productos de seguro. Eso equivale, esa licencia equivale a dar el ok a la estructura, a la solidez financiera y a la idoneidad de la gente que va a manejar la compañía. Totalmente, eso, como comenté, esto es parte de un crecimiento. Nosotros hoy día anunciamos esta apertura. La idea es ir sumando esos productos para recibir a la gente ya con una gama de productos más dirigido a esos clientes. Como mencioné, hoy el Banco Familiar tiene 650.000 clientes, con lo cual el producto será creado en función a la necesidad que
estas personas pueden demandar. Hoy día, como mencionamos, estamos en San Martín, 1245, casi Agustín Barrios, y nuestra página web www.familiarseguros.com.py. Luego de la pausa, te contamos la alianza entre el Banco Nacional de Fomento y Mastercard. Mastercard y el Banco Nacional de Fomento llevan adelante la campaña de Copa América. Nuevamente los fanáticos del fútbol tienen la oportunidad de asistir a los partidos de la semifinal y la final de la Copa América. Los clientes que tengan realizadas las compras con su tarjeta del Banco Nacional de Fomento tienen la chance de participar de importantes paquetes de viajes con entradas para ver estos partidos en Brasil. Hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de nuestra promoción BNF Mastercard para nuestros usuarios de tarjeta de débito Mastercard BNF. Digamos que la promoción consiste en lo siguiente. A partir de ayer, del día 22 de abril hasta el 20 de mayo, al mediodía, por cada compra de 100.000 guaraníes que se realice con nuestra tarjeta de débito, se va a estar generando un cupón electrónico que va a participar del sorteo de 3 paquetes dobles a Belo Horizonte, Brasil, para participar de la Copa América 2019. Algo que realmente no tiene precio. El paquete en sí consiste justamente, ¿verdad?, en el traslado aéreo, traslados terrestres y una estadía de 4 días y 3 noches en Belo Horizonte en hoteles con habitaciones dobles de 5 estrellas. Además, van a tener un viático de $150 y las entradas para participar del partido que va a ser realizado el 19 de junio entre Paraguay y Argentina. En realidad pensamos en esta promoción justamente por el gusto que tienen los paraguayos y también las paraguayas hacia el fútbol. Y es una ocasión especial para vivir una experiencia realmente inolvidable. Hoy por hoy tenemos 30.000 tarjetas de débito, o sea que son muchas las posibilidades que uno tiene a medida que va utilizando su tarjeta. Vale aclarar que solamente generan cupones electrónicos las compras realizadas en comercio, no así las extracciones de efectivo en cajeros automáticos, porque uno de los objetivos también de esta promoción es buscar la concientización de utilizar los medios de pagos electrónicos y disminuir un poco el uso de dinero en efectivo. Y eso es lo que esperamos. Realmente al término vamos a estar haciendo una medición de esto y vamos a ver si realmente pudimos crear esa conciencia. El sorteo se va a realizar el lunes 20 de mayo en horas de la tarde acá en Casa Matriz. Vamos a estar justamente otra vez avisando o publicando la hora exacta que se va a realizar el sorteo
con la presencia de un escribano público y representantes de Mastercard y ejecutivos del BNF. A la vuelta de la pausa, Banco Atlas será el nuevo patrocinador del espectáculo OVO en nuestro país. OVO es el tercer espectáculo que trae a nuestro país Cirque du Soleil, este prestigioso grupo que nuevamente viene a nuestro país con el respaldo de Banco Atlas, que de esta manera presenta una nueva oportunidad a sus clientes con un espectáculo de alto nivel. La afamada compañía canadiense regresa a nuestro país con OVO, que es un show que forma parte del repertorio clásico del Circo du Soleil. Este espectáculo se presentará del 31 de mayo al 8 de junio en la Secretaría Nacional de Deporte, que está en Avenida España, kilómetro 4.5. Este espectáculo itinerante se estrenó en Canadá en 2009 y se inspira en el mundo de los insectos. Una banda sonora original, coloridos trajes y acrobacias forman parte de este mágico mundo. Este espectáculo llega a nuestro país nuevamente de la mano de Banco Atlas, donde se pueden comprar las entradas. Las entradas costarán a partir de 200.000 para las funciones de los martes, miércoles y jueves y 220.000 para los días viernes y sábado. Un total de 120 personas y 40 contenedores forman parte de la logística de este gran espectáculo que podrá ser visto por unas 35.000 personas antes de seguir su gira por Argentina, Uruguay y Chile. Llegamos al final de Mundo Empresarial. Tengan todos un muy buen fin de semana y hasta la próxima.